Buenas tardes, hoy os traigo un vídeo muy especial y es que quiero hablaros sobre el himno de España, sobre su origen y sobre por qué en realidad es andalusí, es andaluz. Bueno, la historia oficial se remonta a que en realidad procede del himno de los granaderos, que eran soldados especialistas en tirar granadas de mano en la guerra, que fue compuesto por Manuel Espinosa de los Monteros alrededor de 1761 y que a Carlos III, el rey de entonces, le pareció magnífico, maravilloso, le encantaba escucharlo y quería que sonara cada vez que él apareciera en actos oficiales. Entonces lo denominó como marcha de honor y cuentan que en el reinado de Isabel II se convirtió así en el himno oficial de España. Pero qué casualidad, qué curioso. Qué curioso que en el siglo XII hay una nuba que suena así. Comparémosla con el himno original. Qué casualidad, suena igualita que el himno, solo que tiene algunos cambios porque los instrumentos son diferentes, como el oud, por ejemplo, no tienen trastes, entonces los glissandos son mucho más suaves y la distancia entre las notas se diluye. Y porque Manuel Espinosa lo enfocó a que fuera una marcha. Además de que la tradición oral va modificando pequeños detalles de lo que se transmite, eso es como el juego del teléfono, pero realmente blanco y en botella que se inspiró en esta melodía. Esto que ha sonado es la Tauxilla, que es un preludio o una introducción musical a una nuba en modo alistislán, que igual que en Occidente tenemos nuestras propias escalas y modos que proceden de la música griega, etcétera, como te conté en mi vídeo, la armonía flamenca, pues los árabes también tienen sus propios modos y escalas. Este en concreto sería como si estuviese en do, que sería la nota central de este modo alistislán. Las nubas fueron creadas por Sitjab, un gran músico andalusí laudista que se ganó el amor de toda la corte de los reinos de Sevilla, Córdoba, en Al-Ándalus, de lo bien que tocaba el laúd y de lo impresionantes que eran sus composiciones. Y esas creaciones de Sitjab, las nubas, eran en realidad las primeras suites. Eran un conjunto de otras piezas en el mismo tono, en realidad en esa época, en el mismo modo, y a esas piezas se le iban haciendo diferentes variaciones. Que por cierto, como somos tan etnocéntricos en Europa y nos creemos que nosotros lo hemos inventado todo, nos creemos que las suites, esas maravillosas de Johann Sebastian Bach, las habían inventado en Europa, pero en realidad este es el real antecedente a la suite. Solo que dependiendo de quién haya contado la historia, se han atribuido ciertos inventos a diferentes regiones según los intereses. Esta música fue recopilada por Ibn Batlla. Era un compositor, filósofo y músico andalusí que estudió durante el periodo de Al-Ándalus con Averroes, otro gran filósofo, médico, matemático, astrónomo andalusí. Cuando se hace un recopilatorio o un cancionero popular, significa que esa música ya lleva mucho tiempo sonando en el pueblo hasta que se considera popular. Incluso más adelante encontramos partes de esta música en otro cancionero, como fue el de Alfonso X el Sabio, Las Cantigas de Santa María. Ibn Batlla consiguió mezclar el canto de los cristianos y la música del Mashrek, es decir, de Oriente Medio, creando un estilo que solamente existía en Al-Ándalus, es decir, la música andalusí. Esa música que se mezcló tanto con la música popular del pueblo, con toda esa cultura oriental, pero también con la cultura que se hacía en la corte. Tras esos reinos, los moriscos fueron expulsados y tuvieron que volver a esa región del norte de África, como Marruecos, Argelia, Egipto, ya que los intereses políticos de un nuevo reino muy cristiano no pasaban por seguir conviviendo con esa cultura y otra religión diferente. Pero casualmente en esa región del norte de África siguen conservando mucha de esa música e incluso a nosotros nos ha llegado a través de esa tradición oral. Prueba de ello son las numerosas canciones populares que tenemos, como por ejemplo la tarara, que dicen que su origen en realidad es marroquí. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que Manuel Espinosa compusiera en el siglo XVIII una marcha para que tiraran bombas en la guerra? Igualita que una nuba del siglo XII. Bueno, pues esa es la magia de Andalucía. Manuel Espinosa le sería muy familiar. Seguramente circulaba por las calles, la gente la tararearía.
como ha pasado con mucha otra música andalusí, y basó su Marcha de los Granaderos en esta nuba. Y según investigadores como Antonio Manuel Rodríguez y Amin Chacho, la primera persona que descubrió y que planteó esta teoría fue Ahmed Dailan con su conferencia que dio en Salamanca. Yo he hecho un arreglo para guitarra inspirándome en la nuba, a pesar de que las características del instrumento son diferentes, a través de técnicas que sí puedo explotar en la guitarra, como el trémolo, el glissando, la alternancia de diferentes octavas con el bajo y notas agudas, que hoy en día se sigue utilizando mucho en el flamenco y que utilizo también en mi fantasía española, y luego la combino con una versión mucho más actual como la conocemos hoy en día, con ese carácter de la marcha, y la termino con la técnica del trémolo. Espero que os guste mucho. Si queréis aprender a tocar mi versión, podéis encontrarla con partituras, tablaturas, símbolos para los acordes y otras indicaciones para que el aprendizaje sea mucho más sencillo y visual. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así, puedes dar me gusta, comparte con tus amigos a ver qué les parece, coméntame si conocías esta teoría sobre el himno de España y si conocías esta historia y esta música. Muchísimas gracias por verlo.